mientras tanto en un universo paralelo. No, yo no entiendo por qué la gente gasta plata en All Inclusive y tenemos, mira. Hospedación gratis, camas increíbles, comida gratis, de alto nivel, ¿o no? Comida gratis, hospedación gratis, bueno, la gente gasta una banda de plata en el All Inclusive, mirá. Calefacción, tenemos calefacción. Aparte, si queremos conectarlo con la torreta, tenemos ventanas rotas para conectarlo más con la luz. Tiene luz de sol directa. A ver. El presupuesto a veces es demasiado alto y la gente obedece por demás. Mierda. Le pedís que haga hombreras. Sí, y hombreras eso. A Jesús. Pincho. Ay, no. Dios. Norma. ¿Qué? ¡Acción! Hola amigos, hemos llegado a la parroquia aquí en Wilde. Vamos a hacer un super tour por la parroquia. Acompáñennos. ¿Tienen algo más? No, sí, suficiente por hoy. Por favor, un cafecito estaría bien. ¿Con edulcorante o con azúcar? Hola, soy Pedro. Hola, Pedro. Nos esperamos el 26 de mayo en Rosario. Muy bien. En Rosario. Muy bien. Eso es. Las manos sangrientas. Proceso de transformación. Bien. Ah, no, todavía no empecé el maquillaje. No estoy haciendo la cara de la cara. Está conectado con gas y está. Coca. ¿Vas a comer? Birra artesanal. Tres. Dos. Uno. Bien, me he hecho de decisión que no tuve hecho esta vez, pero saben lo que estamos haciendo correctamente en nuestro espacio. Guaná. De todos los miembros más grandes del grupo de teatro. ¿Quién de los viejos? ¿Quién te parece el más aburrido? Yo sé que vos tenés novia, porque ya la vi, es muy bonita, por cierto. Con respeto. Quisiera que me digas de qué grupo a vos. Obviamente, vos sí que estás presente, ¿no? ¿Quién te parece atractivo de este grupo? No vale nombres. Y tu respuesta puede significar dos cosas. O que te vayas vivo, o que todo lo que tenés ahí abajo, lo pierdes. Así que mirás a la cámara y le decís, ¿quién te parece atractivo a este grupo? ¿No? Se vale una respuesta que no sea la yo. Franco. ¿Emi o Justi?
Ninguna de las dos, no te dije. ¿Las dos son feas? Ah, obviamente. O sea, está diciendo que las dos chicas del grupo de teatro son feas. Ay, no. Sí, no, no, sí. Entonces tenés que elegir una. Ninguna de las dos. Bueno, y decime, ¿cuál te parece más copada a la hora de actuar? Ojo que esto puede generar una pelea entre estas dos. Muy violenta. ¿Cuál crees que es mejor? No. Justi. Obviamente. ¿Quién es el más aburrido del grupo? ¿El más aburrido del grupo? No, perdón, de la obra. De la obra. ¿Qué opinas? La barra rosa. Sí, re profundo. Ah, bueno, no, que está muy buena, muy bien hecha, muy dramática. Un poquito que queda bajando. Bueno, ahora vamos a la pregunta que realmente importa a la gente, será el rigor. Y una pregunta que les hicieron. No se vale no responder. ¿Por qué? No. Y mayor de 17. No estás buscando nada. ¿Estás seguro? Que si alguien te encuentra. ¿Podrías empezar a tirotear? No. ¿Estás seguro? Bueno, vaya. Y a ese centro también. Esos tres pequeños juntos. Y bueno, como última. No te copies. Como último. Como cierre de esta entrega de Notipecho. Quiero que me digan, ¿cuál es su impresión de esta obra? Siesta. Pregúntale a Justi que se está riendo. Viejecito. Vamos, Rulo, di lo tuyo. Ay, me dijo María que sí. Como un esclavo. Y quiero mostrar, para que me voy a acomodar. Estamos en National Geographic. ¿Cómo los animales pastan? ¿Y qué podremos encontrar? ¿Mocos? ¿U oro nazi? La respuesta los asombrará. Más cerca, más cerca, más cerca. Paren, que no. Daylight, my life.
song, cause it tell me. Para que jure por un mal de amor. De amor, de amor, de amor. Me contaste, dicen que no tengo que hablar. Se va a comer un piñón. Yeah.
nos admiramos más. Este, Tana. Chau, chau.